Distancia, distancia. A propósito de todo lo que se ha hablado, de lo que se ofreció en campaña de Morena y lo que ya se está aterrizando, el tema de despenalizar las drogas va corriendo. Va corriendo, y perdón que lo diga, esto no tiene nada que ver con propaganda. Pero si ustedes se acuerdan, hace 6 meses que se hablaba de despenalizar las drogas, había de gente, no, pero ¿cómo se les ocurre? No, es lo peor que nos puede pasar. Todo el mundo va a estar marihuano, todo el mundo va a estar alucinado con las drogas. No se puede despenalizar, no mamen. Pasaron 6 meses. 6. El tema lo volvió a poner sobre la mesa Olga Sánchez Cordero, que si todo sale como planean, será la próxima secretaria de Gobernación. Bueno, después de 6 meses, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, académicos, legisladores, empresarios, respaldaron el proceso de pacificación y la despenalización de las drogas propuesto por el equipo de Andrés Manuel. Hay una carta donde destacan que la guerra contra las drogas fracasó con las muertes y con la gran cantidad de recursos económicos que se gastaron para ese combate que no ha servido para chingada la cosa. En conjunto, más de 300 académicos, activistas, legisladores, expertos, o sea, podría yo decirles nombres, pero hagan de cuenta, así como firmó Denise Dresser, firmó Claudio X González, el hijo del gran archirrecontra ex enemigo de Andrés Manuel López Obrador, porque ya la última vez se abrazaron y se arrimaron el camarón, ¿no? Entonces, todos ellos coinciden con las propuestas de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo sobre un proceso de pacificación que incluya la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y la regulación de las drogas. Regular las drogas no es una medida suficiente, dicen, para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz. La guerra contra las drogas fracasó. Entonces, están considerando que la prohibición de las drogas obedece exclusivamente, ojo, lo dicen claramente en el escrito. Lo de la prohibición de las drogas obedece a la exigencia extranjera y solo ha abierto la puerta a la represión. Muchos estuvieron diciendo por años, muchos, es Estados Unidos el que está llevando la línea de lo que hay que hacer en México. Es Estados Unidos el que decidió junto con México que aquí pasaran los muertos y allá fuera un problema de adicción y de salud pública. Advierten que ahora la discusión no debe centrarse en si se debe o no regular las drogas, sino en cómo hay que hacerlo. Ya no es el qué, ahora es el cómo. Creen que no faltará, ojo con lo que les estoy diciendo, porque esto se ha repetido chingo mil veces. Y unos olvidan muy rápido, porque opinan que no va a faltar la presión extranjera para continuar con la política prohibicionista y al interior del país algunos seguirán defendiendo la estrategia. Los autores de esta carta confían en que acepten la evidencia cada día más contundente del fracaso, llamando a los que tienen poder decir, vean, fracasó todo, cuenten los muertos, cuenten los desaparecidos. Acuérdense que ya este semestre de 2018, el primer semestre, es semestre récord de matazón en el país desde que se cuentan los muertos. Entonces, al final del camino, parece que ellos creen que nadie se va a oponer al proceso de pacificación del país, aunque sea más complejo y doloroso de lo que ha sido vivirlo, ¿no? La organización Semáforo Delictivo también propone al próximo gobierno federal contemplar en el impulso de la regulación de las drogas no nada más la mois, la tatacha, la mostaza o la marihuana recreativa, sino también la siembra de amapola con fines médicos. Cuando les estoy diciendo esto, es que Estados Unidos estaba, yo creo que oyéndolo en tiempo real, y dijeron, ¿qué? ¿Que la amapola también? No, cabrón, diles que no. O sea, lo de la mota, pues ya la legalizamos nosotros, pues ellos a lo mejor la pueden legalizar, pero la amapola también queremos que sea nuestro negocio.
También queremos ser los productores, también queremos ser los distribuidores, cabrón. Si nosotros somos los que estamos comprando los opiáceos, nosotros somos los que compramos. Y así se van a poner los gringos. Por eso, advierten, los gringos van a poner el grito en el cielo. Santiago Roel, director de esta organización, cita el caso de Turquía como ejemplo de éxito. Asegura que si no se regulan las drogas, será imposible bajar la violencia en México. Dice, si regulamos, es el primer paso, no el único. Habrá que hacer muchas otras cosas, pero hay que dar el primer paso. La opinión que más sorprendió fue la del director del Instituto Mexicano de la Juventud, del INJUVE, Máximo Quintana. Y se dijo a favor de la legalización de la marihuana para uso recreativo. Quintana cree que es necesario pasar un enfoque prohibitivo a un enfoque de prevención y de derechos y considera que el tema se debe discutir y que las juventudes se tienen que poner en el centro de la conversación. Se habla de legalizar la marihuana y dice Quintana, nosotros vemos con buenos ojos ese tipo de conversación. Creemos que las juventudes tienen que ser parte de esa conversación. Es más, quiero aquí recordarles, porque ya sabemos cómo es la chingada memoria. ¿Quién fue el político del gabinete de Henry Monster Peña Nieto que se atrevió a hablar en pro de la legalización de la marihuana? De la Madrid. Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, como secretario de Turismo, y eso hay que reconocerlo, salió a decir en público que él veía con buenos ojos la legalización de la marihuana. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Rafa? Hace 6, 8 meses. Entre 6 y 8 meses. Le saltaron todos, cabrón. Todo el gobierno de Henry. Cállate, cabrón. Te lo guardas, cabrón. No te ves, cabrón. Así todos. Todos. Desde luego. En ese momento todos quisimos entrevistar a Enrique de la Madrid y Enrique de la Madrid ya no quiso dar entrevistas. Y decían, perdón, pero si me van a preguntar de la Mois, pues no, soy parte del gabinete, no es mi tema es el turismo. Pero entonces lo niegan. No niego nada, nada más. Pero sí lo dijo. Dije lo que dije, pero yo soy secretario de Turismo y tengo que hablar de lo que es mi entorno. Pero él fue el primero, el único, ¿no? El único. El único del gabinete de Henry que tuvo dos bolas de billar para decir, yo veo bien que se legaliza la marihuana. Y ahorita lo hemos estado buscando todos los días para decir, mira, Enrique, mira, ya todos, ve todos los que comparten tu idea. Además, ¿cuánto te queda de sexenio? ¡Qué chinga su madre, güey! O sea, ¿cuánto queda? Ya no queda nada. Te van a correr, güey. Es más, Enrique, te haría ver mejor si te corren antes de que acabe el sexenio. Yo sé lo que te digo. Te haría quedar de poca madre. Pero es un consejo. Desde luego tú sabrás qué haces con tu carrera. Otra cosa donde mucha gente, mucha que yo conozco, ha dicho por años. Y decían, híjole, ¿cuándo va a llegar el día que los partidos políticos no reciban tanto dinero, cabrón? O sea, ya parecen clubes VIP los pinches partidos. Es demasiado dinero, porque además es dinero de la gente, es dinero de ustedes. Y por años, decían, ¿cuándo? Es que nunca va a pasar, pero ojalá le recortaran el dinero a los partidos. Porque ya se volvieron obesos, huevones, cínicos, porque les sobra el dinero, ¿no? Bueno, el miércoles, hoy que estamos viernes, o sea, antier, legisladores de Morena presentaron ya ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para disminuir en 50% el financiamiento de los partidos políticos. Está poca madre. Ahorita, como vamos de una legislatura a otra, nada más hay una comisión permanente. Pero la fueron a depositar ahí, como diciendo, ya está dentro.
O sea, no nos vamos a esperar a que empiece la legislatura 64 para meterle. Ya está dentro. Ya está dentro. La iniciativa que ya se puso sobre la mesa incluye un proyecto de decreto para modificar el artículo 41 de la Constitución. Refiere que el financiamiento público de los partidos resulta de la multiplicación, ¡ojo!, de la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75% del salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Los morenos proponen que en su lugar el recurso sea reducido a la mitad. O sea, que la multiplicación se haga por 32.5%. Esto hace la mitad. La diputada Alicia Barrientos explica que de avalarse la propuesta traería pues, beneficios como son la reducción del costo de campañas políticas, una mayor credibilidad por parte de los ciudadanos, combate a la corrupción, evitar que la política se use como negocio, en muchos casos como burdel, y ahorro en el presupuesto. Según esta legisladora, se estima que en el ejercicio fiscal 2019 la federación aporte a los partidos políticos nacionales por concepto de actividades ordinarias o permanentes 4,713,984,145 pesos. ¡Memoria, bro! Es que si no tienes los números acá, vales más. Entonces, entonces dicen, es una demanda prácticamente de todos los sectores de la sociedad, dice la legisladora. No se trata únicamente de un asunto de austeridad, sino de recomponer un pinche sistema de financiamiento público de la democracia electoral. Si se aprueba, dijo la legisladora, sería aplicado a nivel nacional a todos los partidos de las 32 entidades federativas. No queremos, dice ella, no queremos los 1.500 millones que nos corresponden, porque a Morena le tocan 1.500 millones para el próximo año. Hashtag no mamar. 1.500 millones como es como lo que recibía el PRI cuando dominaba todo, ¿no? Igualito. Y ahorita el PRI va a recibir, ¿cuánto? Como, no sé, 800, 900, mil pinches pesos. Y ahora ya pide piso parejo. Desde luego, así van a acabar el PRI pidiendo piso parejo para todos, ¿no? Entonces, dicen, no queremos los 1.500 millones que nos corresponderían para el próximo año, pero en congruencia planteamos disminuirlo a la mitad, no nada más para nosotros, sino para todos. Chamacos, fíjense ustedes las cosas que están pasando. Y claro, no podemos ser unos pusilánimes que digamos, bueno, a ver si es cierto. No vamos a andar con los huevos tibios, ¿no? Qué bueno que está pasando. Y si no lo hacen, como lo están ofreciendo, lo pagarán. Ya, olvídense de que las decepciones y la chingada. No. Hubo 30 millones de votos y se les dio el Congreso y no pueden salir con una jalada. Punto. No podemos decir, a ver si es cierto. No, a huevo que lo hacen, porque si no, la van a pagar. Y tan simple y tan sencillo, para poder romper, para también romper una inercia, porque el país lleva una inercia y todos llevan una inercia que de pronto se está rompiendo. Y hay muchos que no lo quieren aceptar, hay muchos que se cagan de miedo de las cosas que van a cambiar, porque estaban muy cómodos viviendo, pues a lo mejor en la mediocridad, pero seguros, ¿no? Imagínate quién se puede sentir seguro, cómo están los levantones, cómo están los secuestros, cómo está la extorsión, cómo está la violencia, cómo está todo. ¿Quién se puede sentir seguro? ¿Nadie? Y rodeados de ampones de cuello blanco, que supuestamente son los que dirigen los destinos del país, no mamen. Entonces, mejor no decir, a ver si pasa, a ver si es cierto, a ver si lo logran. No, ahora es cuando, porque la gente les dio todas las herramientas para hacerlo, entonces nada más hay que hacerlo.
En el caso, por ejemplo, vamos rapidito al pasado, y es obligado, Odebrecht. Como si no hubiera tenido tiempo suficiente en el sexenio, el encargado de despacho de la PGR, ¿cómo se llama, Rafa? Alberto Elías Beltrán. Salió en una entrevista, creo que fue con Ciro. Con Ciro. Y con una frescura, cabrón, como si le estuviera llevando de poca madre. Como si la PGR tuviera el respeto de todos los mexicanos. Así, con esa holgura, con esa tranquilidad. Hasta se le nota lo recién bañado y que usa loción fina. O sea, se nota. A lo mejor se nota así, porque a lo mejor esa mañana no se bañó Ciro. Entonces, a lo mejor sí, como que contrastaba, ¿no? Puede ser también. Bueno, pero decía el encargado del despacho de la PGR que los implicados en México en la trama de corrupción de Odebrecht serán llevados, ¿cómo no?, a tribunales, sí señor, antes del final de la administración de Henry Monster, la cual culmina el 30 de noviembre. Dice el encargado, estamos hablando de semanas, cabrón. Por eso digo que hablan así como con una suficiencia. O sea, fíjate cuánto lleva la chingadera de Odebrecht, nada más. ¿Y quiénes son los sospechosos del asunto? ¿Y por cuántos países de América Latina ya tronó la bomba de Odebrecht? Aquí dice, no, aquí estamos hablando de semanas antes de que termine la administración. Este caso será desde luego judicializado, sí. Y las personas se estarán enfrentando a la justicia, sí señor, en una investigación complementaria, dice este hombre. No obstante, argumentando secrecía y respeto al debido proceso, Elías Beltrán rechaza hablar del número o nombre de las personas que pudieran ser llevadas ante la justicia. No es posible, porque como está la investigación, pues entonces la secrecía es una cosa que se exige. Aunque el escándalo de Odebrecht sacudió el poder político y empresarial en toda América Latina, llevando ante los tribunales a ministros, a presidentes en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, no ha pasado ni madre. El único exfuncionario que se presume que está siendo investigado debiera ser Emilio Lozoya, muy cercano a Henry Monster, quien estuvo al frente de Pemex. Elías Beltrán asegura que la defensa de Lozoya ha interpuesto una serie de amparos, los cuales están tratando de litigar. Una serie de amparos, Ciro, que ha presentado la defensa. Nosotros estamos litigando los amparos para que en su momento, cuando se tengan las condiciones para poder judicializar, se judicializa el caso, hermano. Lozoya fue acusado por ex ejecutivos de Odebrecht. Hay videos donde los ex ejecutivos lo nombran de haber recibido al menos 10 millones de dólares en sobornos para favorecer a la compañía en licitaciones cuando estuvo al frente de Pemex. También señalan a Lozoya de recibir dinero de la empresa para la campaña presidencial de Henry. Elías Beltrán dice que, a diferencia de otros países, o sea, aquí, para que ustedes se den una idea de por qué se ha tardado un chingo la Procuraduría, porque dice que otros países han logrado acuerdos con Odebrecht con los gobiernos para colaborar en las investigaciones a cambio. O sea, nosotros colaboramos con ustedes, desde luego, les entregamos quién es el calzón y quién lo orinó, pero nos dejan continuar efectuando obras ya contratadas, por ejemplo, ¿no? En México, dos unidades de la compañía fueron inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública, cosa que escandalizó a la sociedad como 20 minutos. Para poder estar en contrataciones públicas por 2 años y 6 meses. Y también a dos altos ejecutivos de la empresa también corrieron la suerte de la inhabilitación con un escándalo que duró otros 10 minutos. Cabe recordar que hace casi un año, al presentar su renuncia como Procurador General de la República, Raúl Cervantes, priista, anunció que la dependencia había concluido las indagatorias sobre Odebrecht y que ya tenía todo listo con los funcionarios de Pemex que estaban ahí, entre los que supuestamente estaría Emilio Lozoya. Desde entonces que lo anunció Cervantes, cuando se iba, no pasó nada. Un juez federal del Estado de México, antes de pasar a esto, a propósito de Pemex, no se vayan a perder. ¿Cuándo vas a subir la entrevista?
El domingo, bueno, en el informe Broso de ayer, tuvimos una entrevista con una periodista y escritora muy buena, que domina el asunto de Pemex. Ha escrito una trilogía acerca de Pemex, que es de llorar y llorar y llorar por lo que se revela ahí. Bueno, no se vayan a perder, ahora que lo suba la productora el domingo a YouTube, por acá, la entrevista completa, porque ella está siguiendo la investigación de un asunto dentro de Pemex que, si explota, es una pinche locura. Ayer, que la estaba yo entrevistando, decía, me está contando una película esta mujer. Es una película de terror. La cabina del lugar donde trabajamos, ahí en acústica, la cabina estaba absorta, escuchando los nombres de los que hablaba, las cantidades de las que hablaba, las contrataciones entre Pemex y unas compañías que ustedes van a conocer muy pronto, que ahora existen y todo, pero las van a conocer por el escándalo que puede ser esta revelación de otros negocios a propósito de las... ¿cómo se llama? Rafa, ¿cómo se llaman estas? Plataformas. Las plataformas. Las plataformas de Pemex. Nada más para que se... Nada más una idea. No es ni siquiera un adelanto. Es un chisme para que vean de qué se trata. Es una empresa que desde 2012 le renta plataformas a Pemex. Cada plataforma, Pemex le paga $175,000 diarios. O sea, hagan nada más la cuenta. $175,000 por 5 empresas por 30 días. Desde 2012. Y ahí es donde viene la tranza, porque ahorita ya empezaron, ya hubo un espacio pagado en el New York Times donde abre este juego, donde los empresarios, o sea, los dueños de estas empresas, le están echando bronca a la gente de Pemex y le está diciendo, tenemos pruebas, cabrones, tenemos grabaciones y las podemos exhibir. Y la gente de Pemex está diciendo, a ver, cabrón, ponlas grabaciones y le llega. Y parece que esta acusación puede ser hasta escenificada para poder crear un método de defensa en los próximos 3-4 años. Nada más para que el domingo estén muy atentos de esa entrevista que acabamos de hacer ayer en el informe Broso. Ahora sí, déjenme decirles que nada más, o sea, una botanilla. Un juez federal del Estado de México amparó, ¿a quién creen? Al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, contra una orden de aprehensión por peculado. Ya es de risa loca. Es una opinión personal, pero ya parece esto una negociación, ¿no? Y no sé por qué algunos jueces se prestan a este tipo de jugarretas, pero a mí me parece que es muy sencillo el mensaje. Es decir, oye, Corral, suelta a los 3 priistas que tienes. ¡Suéltalos! O sea, dánoslos. Que los tengamos aquí cerca y que sigan persiguiendo al exgobernador, a César Duarte. Tan fácil y tan sencillo. Pero por lo pronto, por peculado, nadie lo puede agarrar. Es la última de Henry. No, ojalá fuera la última de Henry, mamacita. Ojalá, no, espérate. Tú nada más imagínate, lo que te platiqué ahorita de Pemex, que vamos a ver el domingo próximo, tú nada más imagínate cuántos esquemas como esos puede haber a lo largo de todo el país. No, hombre, ojalá fuera la última de Henry. Oigan, también, en otra ¿cómo se dice botana en italiano, Rafa? No sé. Botanini. Gracias tanto. Antipasti. Es antipasti, no botanini. Pero muchas gracias, ¿eh?
Mucho de verdad. Como antipasti. López Obrador se le ocurrió una idea que le aplaudieron los cercanos y los ajenos. Y hacía falta una así. ¿Por qué? Porque propuso ayer al exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, como el próximo embajador de México ante las Naciones Unidas. Entonces, todos los que están... Porque además se ha ganado el respeto de la Fuente, de las izquierdas, de los centros, de las derechas, de la gente, de las intelectualidades, de las academias, de todos lados. Entonces, bueno, esta fue una gran noticia. ¿Por qué? Porque además ustedes saben que la relación actual de México y las Naciones Unidas es muy tirante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Derechos Humanos de la ONU ha hablado mucho de la tortura en México, ha hablado de los desaparecidos, ha hablado de la violencia, y la administración mexicana se ha puesto muy pendeja con eso. Muy pendeja. Entonces, es el momento, será el momento en que vaya alguien que tiene muy buenas credenciales, que tiene facultades diplomáticas en abundancia, que conoce los problemas y que puede abrir un puente que nos convenga a todos, a las Naciones Unidas y a México sobre todo, que es el que está cojeando de más de seis patas de las 12 que tenemos, ¿no? También otra cuestión lúgubre, una cuestión funeraria. Artículo 19 escribe un tuit que deja muy claro el sentir y el momento. Ante el asesinato de Rubén Pat, allá en Playa del Carmen, llamamos al gobierno de Quintana Roo, que en calidad de garante de la libre expresión, asuma la responsabilidad de proteger periodistas en riesgo y prevenir actos que inhiban su labor y procurar justicia en los casos de violencia. Este periodista, Rubén Pat, trabajaba en Playa del Carmen, tenía un sitio de noticias, Playa News. En 2017, policías municipales lo levantaron, lo torturaron y lo amenazaron, soltándolo después, todo hecho añicos. Hace un año. A un compañero de él también lo mataron. Y ahora matan a Rubén. Rubén Pat Kawich. Ese es el nombre. Sí, préstame. ¿Sí? Sí. Sí, ¿qué suerte que me hablas, cabrón? Justamente ahorita, qué suerte que me hablas, porque te quería yo avisar y aprovecho para avisarles a todos. Sí, no, cállate, cabrón. Estamos aquí, estamos haciendo la galería. Mándale saludos. Aquí en el micrófono. ¿Qué pasó, cabrones? No seas grosero. Ay, pinche compadre, ¿eh? No seas grosero. Pero qué bueno que te aviso y les aviso a todos los que nos están viendo y oyendo ahorita, que no vamos a tener la galería la próxima semana. ¿Eh? No por huevones, no. No, lo que pasa es que la producción va a recibir equipo nuevo digital. Y lo tienen que armar y lo tienen que cablear, lo tienen que configurar. Y eso se lleva por lo menos un fin de semana. O por lo menos 4 días. O por... Bueno, va a durar en lo que vamos a la playa y regresamos. Para que sepas. Bueno, ya lo saben. Cuídate mucho, te lo lavas, compadre. Eso es. Para que sepan, y aproveché para comunicarlo, no va a haber galería la próxima semana, que es el día 3. Es el día 3, pero regresamos con la galería el día 10. Exactamente, ya lo saben mis chamacos, no se extrañen, vamos a estar bien, pero vamos a estar lejos un rato, ya nos acercaremos para el 10
de agosto. Chamacos, pongan like. Compartan, suscríbanse, activen la campanita. Muchachos, si tienen gadgets, por ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!